Hola a todos, mi nombre es Iván. Esto es Operación Vida y bueno, ya estamos en el mes de enero del 2014. Operación Vida te trae un nuevo tema hoy, que es viajando hacia tu futuro. Qué genial sería poder viajar a un futuro de tu vida, en un cierto tiempo del que vos quisieras, y saber qué es lo que pasa contigo. ¿Me llegaría a casar o me quedaré soltero toda la vida? ¿Llegaría a crecer algún día? ¿Qué calidad fuera tener una máquina del tiempo y poder viajar hacia tu futuro y saber lo que te espera? Lamentablemente, eso no puede suceder. ¡Hola! Hoy en día la juventud pensamos de esta manera, nos preocupamos demasiado por nuestro futuro. Nos preocupamos más cuando tenemos alguna decepción amorosa, ¿verdad que sí? ¿Cuántos dicen sí? ¿Cuántos dicen sí? ¿Cuántos dicen sí? ¿Cuántos sí? Más cuando tenemos una decepción amorosa, nos preguntamos, ¿me llegaré a casar? ¿Conoceré al hombre de mis sueños? ¿Conoceré a la mujer de mis sueños? ¿Con un ojo azul, otro verde, una sonrisa espectacular y cejas que casi no tenga? Bueno, ya hablando más formal, en Operación Vida, a todos esos caballeros y a todas esas señoritas que piensan demasiado en su futuro, yo les tengo un consejo. Bueno, el consejo que les tengo a todos y todas ustedes es... ¡Ey, quítenme esa canción! Va, bien. El consejo que les tengo es... No se afanen por el día de mañana. No saben qué dará de sí el día. Dice la Biblia en Proverbios, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. El consejo especial para tu vida joven y jovencita es que pienses en el presente, no en tu futuro. Dice la Biblia que si nosotros nos preocupamos del trabajo de Dios, Él se encarga de nuestro futuro. Dice la Biblia en Proverbios capítulo 16, versículo 9, dice que el hombre piensa su futuro, pero el Señor endereza sus pasos. Así que el consejo que te doy, joven, preocúpate hoy por agradar a Dios con todo tu corazón. Y verás que Dios se encargará de que tu futuro sea genial. Porque dice que el que busca primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura. Busca a Dios hoy. Jeremías 29:11 dice que Dios tiene pensamientos de paz y no de mal para tu vida, para darte el fin que esperáis. Así que preocupate por agradar a Dios, joven, jovencita, por cómo servirle, y Él se encargará de tu futuro. No debes a qué temer, pues Él tiene pensamientos de paz y no de mal para tu vida. Él se encarga de tu futuro mientras tú te encargas de agradarlo en el presente. Así que vive día a día tu presente y no te preocupes por tu futuro. Si agradas a Dios con todo tu corazón, como te dije, Él se encargará de que sea tri, cuatro, genial, quinto, genial, como sea, pero se encargará de que sea lo más genial posible. Y esto fue el video de hoy, esto es Operación Vida, recuérdelo muy bien, intentando dar vida a toda la juventud a través de Cristo Jesús. Este 2014 es el primer video que lanzamos, pero esperamos que sea de mucha, pero mucha bendición para tu vida. Como dijo un amigo mío, un muy gran amigo mío que se llama Guillermo, no te preocupes si empezaste mal el 2014, no significa que todo el 2014 será igual que como lo empezaste, pues tu futuro puede cambiar si intentas agradar a Dios con todo tu corazón hoy. Que el Señor te bendiga, dale like. Comparte este video con los demás para que puedan ser edificados, para que pueda llegar esta palabra a ellos. Que el Señor te bendiga. Bueno, y para recordarlo, síguenos en Facebook. Aquí está la dirección, es Pleca Somos Operación Vida. Puedes seguirnos, puedes darle like a nuestra página. Y bueno, con mucho gusto estaremos edificándote en tu vida. Síguenos en YouTube, aquí está la dirección. Y bueno, suscríbete en nuestro canal para que día a día recibas esos videos. Nos vemos en la próxima.
Hey, calidad. Este es un video de prueba para ver cómo se mira la escena. Okay. ¡Hola! ¡Ay, asusté!